¿Gustaría saber qué tiene la Ayurveda para ti que pueda mejorar tu salud y tu calidad de vida sin tener que estudiar cursos ni hacer talleres para poder aplicarlo ahora mismo? Esta presentación es para ti. Hola, soy Mónica Concellón, health coach certificada por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York y consultora Ayurveda por la Ayurveda Kal Academy de Kerala en India. Estoy especializada en reforzar el sistema inmunitario con pequeños cambios en el sistema de vida basados en la salud de tu cuerpo, mente y espíritu, según la medicina Ayurveda. Especialmente en estos días de 2020, cuando medio mundo está confinado por la pandemia es más importante que nunca proteger la salud y reforzar el sistema inmunitario desde casa y de forma natural la embajada de india nos ofrece la oportunidad de compartir su sabiduría online y os voy a dar las líneas básicas para que podáis mejorar vuestra salud desde casa con algunos consejos que se adapten a tu estilo de vida, de la medicina ayurveda, para que puedas mejorar tu salud, reforzar tu sistema inmunitario y mejorar tu calidad de vida de forma natural y desde casa. Vamos allá. ¿Qué es un detox ayurveda? Bueno, Vamos a ver primero, para esas personas que no conocen bien qué es el ayurveda, qué es el ayurveda y qué significa un detox. El ayurveda es la ciencia de salud más antigua de nuestra civilización y tiene una base científica avalada por más de 5.000 años de existencia, que nos ayuda a mantener y a mejorar nuestro bienestar físico mental y espiritual. No nos enfoca en la enfermedad, sino en promover y mantener la buena salud. Es la medicina que sigo usando actualmente en India y que está creando adeptos en Occidente por su enfoque holístico, natural y personalizado, así como por la base científica. Los principios básicos de la ayurveda es que la ayurveda cree que nuestro cuerpo es una extensión del universo. Todo ha sido creado con polvo de estrellas, tanto el universo y los planetas como nosotros. Y cualesquiera que sean los cambios, el amanecer, el atardecer, las lunas llenas o las lunas nuevas que mueven mareas en todo el planeta, cualquier cambio, las estaciones, todo afecta a la atmósfera interna de cada organismo vivo en el mundo, tanto nosotros como las plantas y los animales. Y a través de los principios ayurvédicos se pueden equilibrar nuestros cambios físicos y químicos internos. Al entender cómo ocurre fuera podemos equilibrar también lo que ocurre dentro y se basa es una medicina que se basa en la prevención y busca siempre la causa del de desequilibrio del bienestar natural y en vez de tapar los síntomas con pastillas, yo eh, se entienden el cuerpo, la mente y el espíritu, pero efectivamente el estilo de vida puede afectar ese equilibrio y también el entorno. ¿Por qué decimos esto? Bueno, las tres bases fundamentales de la salud holística es la actividad eh, y, y el reposo, el sueño, el comer bien y eliminar bien y luego todo lo demás, es decir, nuestra vida social, emocional, espiritual, el sentido de nuestra vida. Si hay alguna cosa de estas tres que está en desequilibrio, afecta directamente a las otras dos y llega un aviso de desequilibrio y después la enfermedad. Y el entorno nos afecta de muchas maneras. Cuando hace frío salimos poco comemos comida más contundente, que tenga más calorías para aguantar el frío. Sin embargo, cuando llega la primavera, estamos deseando salir, que nos dé el sol. En verano no es el momento para estar haciendo deporte, a lo mejor a mediodía, nos apetece otro tipo de comida. El otoño es más, eh, cambios estacionales nos afectan a nuestro cuerpo, por supuesto que sí. Y vamos a ver cómo ellos entienden de qué estamos hechos y cómo podemos entender toda su filosofía. Y se basa en algo muy sencillo, que es el Panchamahabuddha, que son los cinco elementos. El espacio, que es donde lo que contiene todo, es la nada, es el espacio donde están los planetas, el aire, que es la atmósfera que respiramos en la Tierra, el fuego del Sol, el agua del planeta y la Tierra. Y todos estamos compuestos de estos cinco elementos, evidentemente de muchas más cosas, pero que derivan de estos cinco elementos. Pero en la composición puedes tener más de unos que de otros. Si tienes más espacio y aire o tienen más espacio y aire, se llama, son cualidades vata. Si tiene más fuego y agua, son cualidades pita. Y si tienen agua, más agua y tierra entre sus cinco elementos, se dice kafa. ¿Qué son estas cualidades y cómo las podemos entender en nuestro propio cuerpo? Bueno, porque el enfoque ayurveda se individualiza. Es decir, siempre eh, buscan que somos todos iguales, pero diferentes. Existe igual que las huellas dactilares o el iris de los ojos. Eh, y en la genética, aunque seas hermanos, tiene una genética completamente diferente. El principio ayurvédico también considera a cada individuo diferente. Y hay tres tipos de eh, generales, ¿vale? Eh, de dosas: uno que tiene mayoría de bata, los que tienen mayoría de pita y los que tienen mayoría de kafa. Los bata son aquellos que no engordan ni a tiros, que dices, ¡uy! ¿Qué hará para ser tan delgado? No hacen absolutamente nada. Tienen constitución bata, son gente muy nerviosa, muy activa, les viene fenomenal meditar, tienen eh, digestiones más o menos rápidas y los pita, por ejemplo, eh, son gente más musculosa, más eh, intelectual eh, y pueden ganar y perder peso. Y tienen muy buenas digestiones, pero también, como son capaces de comer cualquier cosa, pueden tener problemas cutáneos en la piel. Y luego están los CAFA, que son los de estructura ósea más sólida, es gente más lenta, eh, se levanta muy despacio. Eh, empieza las cosas muy lentamente, pero luego cogen muy buen ritmo, tienen muy buen fondo, tienen muy buen corazón y eh, son gente que tiene una digestión muy lenta. Por lo tanto, a esta gente sí le vienen bien los detox. Eh, eh, incluso prolongados, es decir, también los intermitentes pueden dejar de tomar una cena, por ejemplo, porque al digerir tan despacio, si no se tiene que ir a la cama sin haber digerido, y al día siguiente no se levantan bien, se sienten pesados. Sin embargo, los bata, por ejemplo, no deben de hacer ayunos completos, siempre deben de hacer ayuno, aunque sea de líquidos, con calditos, con zumos, con eh, sopitas, lo que sea, pero líquido. Eh, no deben de estar más de un día con eso, ¿vale? Y esto, sin embargo, pueden estar siete días. Y los Pita, entre tres y cinco días. Vamos a ver más cualidades de nuestros protagonistas, los doshas. Eh, como hemos hablado, el caza dosha es el, más, el que tiene el cuerpo más grande, tiene los elementos agua y tierra, tienen caderas anchas, suelen ser muy leales, estables, confiables. Leen, eh, aprenden muy despacio y también hacen amigos muy despacio, pero aprenden y tienen amigos para toda la vida. Y estos son los que tienen las digestiones más lentas. Los pitadosha son típicamente con textura mediana, tienen más fuego y agua. Y estos, si no comen, se pueden enfadar. Tienen buen tono muscular, tendencia a sentir calor, especialmente en el verano. Pueden quedarse calvos con, eh, antes de tiempo. Eh, y tienen mucha energía y muy buena digestión son apasionados en la vida aprenden y recuerdan eh, de forma eh, normal y los bata que son los más delgaditos tienen que ser los más flaquitos vale que no engordan nunca y eh, pueden tener dificultades incluso para aumentar de peso son eh, tienden a sentir frío todo el tiempo, a tener la piel seca, el cabello seco, eh, poco tono muscular, suelen eh, ser eh, estreñidos, eh, sequedad, eh, son excitables, entusiastas, muy creativos, pero también pueden ser muy ansiosos y tienen un, eh, una digestión un poco irregular, pero suelen ser rápidas. Lo que pasa es que a veces se les hincha la tripa y les pasan cosas también porque comen y hablan, y entonces trajan mucho aire. Entonces, las digestiones son lentas, muy fuertes e irregulares, normalmente, ¿vale? Estamos hablando en general. Pero nuestro estilo de vida y nuestro estado mental es muy importante y afecta directamente a nuestro estado de salud físico y a nuestro estado de salud eh, mental, cuando tenemos una emoción muy fuerte eh, y estamos, nos sentimos en el infierno, estamos en tamas. Es una actitud de dejar de luchar, de darse por vencido, de toda la negatividad. El rajas es cuando estamos activos, luchando, buscándonos la vida eh, y el sattva es cuando estamos en paz. Estos tres estados los podemos tener incluso a lo largo de la vida o incluso durante un solo día. Y tenemos que aprender a gestionarlo para que no afecte mal a nuestra salud y utilizarlo en nuestro beneficio. ¿Cómo? En la Ayurveda nos explican los tres estados mentales: chadba para encontrar armonía, equilibrio, estar positivo, sentir paz, tener claridad mental. Si no te sientes así, tal vez te sientes pues en pleno movimiento, con mucha actividad, lleno de energía, muy excitado, apasionado con las cosas, pero un poco de los nervios. O directamente has tirado la toalla, pasas de todo, estás tomando muchísimas copas, estás en el lado negativo, apático, inactivo, y... sin ganas de nada, tocando fondo. Puedes pasar de tamas a rajas. Y solamente después de eso, de rajas, se puede pasar a sattva. No hay un paso directo de tamas a sattva, sería incluso peligroso. Hay que pasar de la inacción a la acción y de la acción a la paz interior. ¿Qué hacemos también con nuestro eh, estilo de vida y el tipo de comida que tomamos? Bueno, podemos estar tomando alimentos sádicos que son todos los alimentos que tienen prana, que tienen luz y sol, que les ha dado el sol, que crecen de la tierra, que son naturales y que el cuerpo los entiende desde hace miles de años. Son todas las frutas, las verduras, los cereales, las legumbres, eh, los frutos secos, las algas, los germinados, eh, las pipas, las semillas, eh, eh, los brotes, en fin, todas las cosas que tienen vida. Pero la, el estilo de vida que llevamos hace mucho que tomemos más té de la cuenta, más café de la cuenta, más refrescos de los que deberíamos, más chuches, dulces, galletitas, horneados, comida preparada, comida de la calle que no sabemos cómo está. Y esto tiene un efecto de que nos pone las pilas y nos da estrés. Pero ya cuando hemos tirado la toalla, el estrés nos ha apoderado y pasamos absolutamente de todos, eh, pasamos también de nuestro cuidado personal. Y aquí es cuando empezamos a beber de más, a tomar embutidos de carne muerta que puede estar meses en nuestras despensas y no se pone mal. Alimentos que están enlatados, embotellados, eh, incluso fuera de, 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 de fecha y mucho frito. Entonces ahí es cuando incluso la comida que tomamos afecta a nuestro estado de ánimo y viceversa. Por lo tanto, dime cómo te sientes y te diré lo que estás comiendo. Si sí, lo que te sientes es absolutamente lleno de confusión, eres un bata y sientes una ansiedad y una angustia y una tristeza y falta de dirección, estás desorientada. Eh, o si estás lleno de ira, si eres pita, estás con unos mosqueos y un carácter y imposible, o si eres cafa y estás en la depresión más profunda y solo quieres dormir y morirte y nada más, fíjate el tipo de comida que estás tomando. ¿Vale? Si estás tomando este tipo de alimentos tamásicos, ya va siendo hora de que empieces a... Activarte un poquito más y empezar a tomar otro tipo de alimentos un poquito más saludables. ¿vale? Si estamos eh, en, en rajas, en comida raja, si acá estamos eh, hiperactivos, nerviosos, agresivos, con apego, egoístas, con codicia, envidia, etc. Tal vez deberíamos de mirar si estamos tomando demasiados refrescos, demasiado té y café, demasiadas galletitas, demasiados horneados y demasiada comida de este tipo para empezar a meter más alimentos sádbicos. Porque si lo que queremos es tener claridad, creatividad, luminosidad, brillar, si lo que queremos es tener las ideas claras, entender todo con facilidad, tener reconocimiento y si somos cafa, amor, compasión y perdón, este es el tipo de comida que tendríamos que ir introduciendo en nuestra vida un poquito cada día. Estaríamos haciendo un detox, sacando alimentos malos para meter alimentos más saludables que apoyen y protejan la salud. Como veis, todo tipo de alimentos verdes con prana que tienen clorofila. Después las frutas y los vegetales de absolutamente todos los colores, porque un, tienen unos fitonutrientes que entre ellos crean una sinergia que es más bueno comer de todos los colores juntos que de uno en uno o por separado o no comer determinados alimentos por sus colores. Los germinados tienen 700% más nutrientes que el alimento natural. Utilizarlo en menestras, eh, cereales sin gluten o cereales germinados. Es la mejor manera de tomar cereales. Las nueces, semillas y oleaginosas tienen una grasa absolutamente necesaria para nuestro cerebro. Lo necesitamos, igual que dentro de las frutas también necesitamos y de los vegetales necesitamos de las aceitunas, la, los, las, los eh, aguacates, eh, etc. Y dentro de todos estos hay que hacerlo. Re, eh, remojados siempre los eh, frutos secos vale también los jugos de pasto y de hierbas aromáticas tienen muchísimas propiedades y se utilizan muchísimo en ayurveda y las algas y la levadura nutricional bueno las algas yo estoy muy de acuerdo en que son un poco el alimento del futuro la espirulina y la chiorella son muy buenas y también falta el aceite de oliva el aceite de coco eh, y el eh, gui la mantequilla clarificada y, por supuesto, los lácteos para aquellos que no tengan intolerancia a la lactosa. Estos alimentos, sobre todo el ghee, ayuda a arrastrar toxinas, por lo tanto, es muy bueno tomar a mediodía o por el desayuno, un poquito de ghee con lo que vayáis a, a, a comer para ayudar a la digestión y arrastrar toxinas, a empezar a hacer actividades y actos detox qué más podemos hacer ya sabemos que si nos queremos sentir bien y no que, que queremos dejar de sentirnos miserables tenemos que dejar de comer comida reca, cal, recalentada congelada pasada deteriorada picante etc y pasar a alimentos un poquito más eh, del mundo activo para Incluir cada vez más todos los alimentos eh, sádvicos como la mantequilla clarificada, la canela, las almendras y todos los alimentos que hemos estado viendo. Pero también con la manera en la que vestimos. ¿Te vistes mucho de negro? También afecta tu estado de ánimo. Entonces, si vas mucho de color negro, intenta meter algo de verde, rojo, violeta, carmesí, algo de colores de actividad. ¿Vale? Y ya cuando una vez que ya vayas incluyendo más colores dentro de tu vestimenta, puedes empezar a girar más hacia el blanco, el amarillo o el azul, que son más calmantes. También en tu estilo de vida puedes utilizar tejidos sintéticos que no son naturales con la piel o pieles animales o directamente empezar a utilizar ya fibras naturales como el algodón, la seda, el cuero de vaca, los animales. Eh, eh, fibras naturales que el cuerpo entiende y conoce. También en cuanto a la música, la música heavy, violenta eh, o música country más tranquila o la música new age o la música devocional, dan armonía no solo a ti, sino también al entorno, a tu casa, a tu hogar. ¿Vale? Lo mismo digo con las películas, películas pornográficas de violencia, de miedo, de tensión, también pues, pasar a thrillers que tienen un poquito más de actividad y siempre hay alguien que salva por lo menos, y de ahí poder pasar a películas con valores, por favor, porque ya estamos hartos de tantísima violencia y de que no haya película donde no haya un asesinato, un psicópata por ahí eh, danzando, de verdad. Eh, queremos un mundo mejor. En cuanto a los libros, lo mismo: los que degradan a los demás o los que eh, sacan y aumentan la comprensión espiritual y el, y la, el sentido de la vida y de y de tu vida que es lo más importante también el tipo de compañía que tenemos y si todos los amigos que tenemos son drogadictos y se están metiendo de todo y no hacen más que ir a parties y están todo el día bebiendo y fumando pues es muy difícil que tengamos una buena salud, hay veces hay que sacrificar el tipo de gente con la que estamos por respeto a nosotros mismos ir buscando actividades sociales donde haya temas de conversación y temas de actividades comunes que compartamos gustos y Ideas o negocios o lo que sea, eh, o simplemente actividades o hobbies. Para poder empezar a, a tener actividad y, sobre todo, también con gente que eh, sean relaciones nutritivas, que te inspiren a ser mejor persona y con los que te sientas también acompañado y de forma incondicional. Y lo mismo en las relaciones: eh, lo de robarle el marido a otra persona, dejar a los hijos sin padre, todo vale. Yo, porque soy muy guapa, eh, me tiro a este señor, eh, la, la pérdida de ética, de moral, eh, el todo vale, de verdad que no es la manera. Luego hay muchas. Tensiones porque hay intereses eh, mundanos y el amor es otra cosa, el amor es incondicional, es amar sin esperar nada a cambio es deseando que el otro sea feliz. ¿no? Entonces, podemos también con estos consejos eh, Ayurveda centrar un poquito nuestro estilo de vida e ir ayudando a nuestra vida que tenga un poquito más sentido, a nuestra salud que esté más reforzada y a nuestro sistema inmunitario para que nos pueda defender mejor. Dentro de la Yurveda, evidentemente está el yoga, el pranayama y la meditación, como tres actividades físico-mentales, fundamentalmente mentales, para tener paz mental para a través de la respiración cuando el cuerpo está en movimiento y la respiración está compasada la mente viene al momento aquí y ahora dejamos de eh, padecer nostalgia y tristeza y depresión por cosas que no ocurrieron o como ocurrieron en el pasado y dejamos de sentir angustia por eh, la incertidumbre y el miedo hacia el futuro y nos centramos en el momento de aquí y ahora quitando toda esa presión y toda esa tensión y dándonos cuenta de lo que hay, aceptándolo y haciendo actividades de respiración que nos ayuden a ventilar los pulmones, a equilibrar ambos hemisferios del cerebro y sobre todo a estar en contacto con nosotros mismos, que estamos mucho de aquí hacia afuera. Y lo que pretendemos es eh, obtener más prana y obtener más vida y ser más conscientes a través de la meditación. Dicen que no ganas nada, pero te quitas la ira, la confusión. La angustia, la ansiedad, el miedo, el odio y una serie de, de sentimientos que nos llevan a la peor parte de nuestra vida, a tocar fondo a nuestro propio infierno y tenemos que salir de ahí para llegar a nuestro propio cielo, cielo en la tierra. Tiene mucho que ver con lo que hacemos y por eso esta fotografía os pone un poco los cinco elementos. Encontrar nuestro espacio en el mundo, respirar el aire. Hacer respiración de fuego también eh, acompasa todo lo que son los jugos digestivos, moviliza todos los líquidos del cuerpo para que podamos digerir y absorber mejor los nutrientes de los alimentos de la tierra. Es realmente eh, estar conscientes de la vida que estamos teniendo en vez de eh, ir como zombies o como que no nos da la vida eh, tan deprisa, ¿no? Parar un poquito y respirar. La medicina yurbeda también tiene una de sus tres patas o columnas fundamentales, es el poder de la medicina y de las hierbas y las plantas y las raíces. Las utilizan no solo en las comidas para condimentar, creemos que es para darle sabor y realmente es para hacerlas más digestivas y que tenga mayores nutrientes y mayores cualidades terapéuticas, pero también lo utilizan en las bebidas. Hacen infusiones específicas para cada uno de los doshas. Que las recomendamos cuando se hace un detox para cada persona un tipo de especies para limpiar. Pero también estas especies las utilizan en los tratamientos corporales a través de aceites y de decocciones que utilizan en las personas que hacen los tratamientos de panchakarma y rejuvenecimiento en India. Lo hacen con eh, terapias corporales personalizadas porque hacen un aceite con una serie de componentes que son las que tu cuerpo necesita necesita y lo hacen para que lo absorba el órgano más grande de tu cuerpo, que es la piel. Y la piel a través del aceite absorbe todo. Y resulta que el aceite cualquier cosa que mojes en el aceite absorbe, no solo el sabor y el color y el olor, sino también las propiedades de esa planta. Entonces esto lo saben ellos y lo utilizan continuamente con una técnica muy depurada para ayudar al cuerpo a que saque las toxinas. Es espectacular y el tratamiento se llama panchakarma. Son 21 días de tratamiento de una depuración profunda y también se puede hacer en casa una depuración menos profunda y evidentemente sin eh, la supervisión médica y terapeutas expertos que hay en la India. Pero también los Podemos dar nosotros automasajes y también podemos utilizar la sabiduría de, de, de la ayurveda en los aceites para hacernos en casa una mini depuración, un principio de depuración para prepararnos, ya que no podemos ir a la India, por lo menos ayudar al cuerpo a limpiarse. Pero tenemos que entender un poquito cómo hacer un detox ayurveda, porque no tiene nada que ver con los zumos y con los batidos, ¿vale? Se trata fundamentalmente de sacar los tóxicos que interrumpen y bajan al sistema inmunitario. En el momento en el que limpiamos las tuberías y todos los conductos funcionan, el sistema inmunitario vuelve a estar óptimo y funciona al 100%. Y eso es lo que queremos, que nuestro cuerpo esté protegido sin tóxicos y con nuestro sistema inmunitario al máximo. Para ello necesitamos entender la importancia de la detoxificación en Ayurveda. Al detoxificar el cuerpo, ayudamos a los órganos vitales a limpiar las toxinas y permite que el cuerpo funcione de manera adecuada para excretarlas. Si hay demasiadas toxinas, se pierde la capacidad del cuerpo de deshacerse de las toxinas y por lo tanto hay que volverle a ayudar. Y eso. Al funcionar otra vez correctamente, refuerza tu sistema inmunitario de manera natural. Vamos a ver un poco el proceso porque es curiosa esta imagen, ¿vale? Estamos en eh, cómo entran las toxinas. ¿Qué es un detox? Sería, en primer lugar, dejar de meter tóxicos. Y, en segundo lugar, aprender a sacar los tóxicos acumulados dentro del cuerpo empezamos por la parte número uno cómo ingerimos tóxicos en nuestra vida pues a través de los pulmones el aire que respiramos el tabaco la polución los aerosoles todos los químicos que hay en nuestro alrededor los eh, ambientadores eh, artificiales etcétera y todo esto, evidentemente, después de entrar en los pulmones, va directamente a la sangre y pasa por el hígado, que es nuestro filtro número uno. Después, a través de la piel, a través de la piel, los productos que nos ponemos en la piel, desde la pasta de dientes, que es con flúor y triclosán, y pasa directamente, cuando nos lavamos la boca, pasa directamente a sangre a través de las papilas gustativas, ni siquiera pasa a través del tracto intestinal, pero también todas las cremas con parabenes colorantes, todos los eh, químicos que se meten a través de la piel, eh, especialmente los desodorantes, las espumas de afeitar, los champús, los eh, geles del cuarto de baño, todo lo que no sea natural, nos está bombardeando el hígado, sin que seamos conscientes de ello, porque la polución y el humo del tabaco lo podemos entender, pero lo de la piel no teníamos ni idea. Y es una de las maneras en las que más intoxicamos a nuestro cuerpo. Y a través de nuestro intestino, nuestro intestino, el tracto intestinal es donde está el 80% de nuestro sistema inmunitario. Con lo cual, todo lo que comemos, si tiene toxinas, está directamente suprimiendo el sistema inmunitario. Primero le metemos ahí a nuestro ejército una serie de extraterrestres que están descabalando su equilibrio eh, bacteriano para poder absorber los nutrientes y se meten en una guerra, con lo cual no absorbemos los nutrientes y metemos, comprometemos a nuestro sistema inmunitario. Ya están aquí las tres maneras: comemos y bebemos, lo que ponemos en la piel y lo que respiramos. También, evidentemente, lo que vemos, lo que oímos, también nos afecta. Pero vamos a ver qué hace el, 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 el hígado cuando tiene un exceso de toxinas. Cuando tiene exceso de toxinas, lo que hace es que no sé qué hacer con esto, voy a meterlo en algún sitio que no moleste. Entonces directamente lo mete en zonas donde hay eh, células eh, de grasita, como el pecho. En el pecho hay muchas células de grasita que luego son las responsables de crear la leche y ahí está muy tranquilo ese bicho que no sabe el hígado qué hacer. Le dije, mira, esta porquería la dejo por ahí escondida. Claro, cuando esa porquería es muy grande y se va haciendo grande, ahí es cuando tenemos el peligro y se crea el cáncer de pecho, evidentemente. También lo almacena en lo que es la médula del hueso, la médula espinal. También se queda evidentemente acumulada en algunos vasitos y en algunas zonas donde el hígado tiene grasa, donde acumula grasa. Y por supuesto también en el sistema nervioso central y en el cerebro. El cerebro es también recordar materia grasa. Entonces no nos interesa tener ningún tipo de tumor ahí. Lo que el cuerpo hace es que directamente los signos de toxicidad de los que nos avisa son el acné. Eh, los problemas de la piel, que tenemos eh, todo tipo de sarpullidos, alergias, o, o a lo mejor lo que tenemos es artritis, dolor de, de articulaciones, problemas autoinmunes, cardiovasculares, fatiga crónica, eh, como se dice? Eh, constipación, eh, se dice estreñimiento, diabetes, diarrea, fibromialgia, ¿te suena? Dolores de cabeza, eh, desequilibrio hormonal inflamación, problemas neurológicos, obesidad, exceso de peso, porque también eh, los excesos de toxinas se llevan a las articulaciones, a la sangre, a los, tejados, a los tejidos y a los músculos. Entonces, claro, el cuerpo si nos está dando todos estos avisos y tapamos los avisos con una medicina que lo lo difunde, lo difumina, estamos haciendo daño y no nos queremos enterar. Entonces, lo mejor es a través de la piel, de los riñones, del colon y de los pulmones, ayudar al cuerpo a sacar esas toxinas. ¿Cómo podemos hacerlo? muy fácil, el colon y las, eh, los riñones evidentemente con una buena alimentación con una nutrición detox adecuada para que se limpien esos conductos y también a base de enemas pueden ser la piel a través de cepillado en seco, a través de no poner más qu eh, químicos en nuestra piel más que productos saludables y pasta de diente que no tenga ni flúor ni triclosán y eh, tintes de pelo que no tengan amoníaco y cosas por el estilo que cremas que no tengan todos esos parabenes para que la piel respire pero también le viene bien el ejercicio y también le viene bien la sauna para sudar y sacar a través de todos los eh, poros de la piel Toxinas, entonces ayudar a la piel a través de cepillado en seco, a través de hacer ejercicio, a través de sudar, de sauna, de baños, es muy bueno. Y la piel es el órgano más grande del cuerpo, con lo cual en nuestra civilización está subestimada la piel y allí está muy bien aprovechada. Evidentemente los riñones a través de bebidas, jugos y de mucha hidratación. Se suele beber agua con alguna especia que va bien para el dosha de cada uno de nosotros para ayudarnos primero a limpiar los riñones y que toda la porquería que va a venir del hígado pueda pasar fácilmente y que no se obstruyan los riñones. El colon, ya he dicho, con los enemas y las pulmones a través de pranayama, yoga, ejercicio paseos y respiración, respiración consciente. ¿Vale? De estas maneras hacemos una primera fase de detox frenando la entrada de tóxicos a nuestro hígado y ayudando a nuestro hígado a excretar todas esas toxinas que nuestro cuerpo va sacando. Los tipos de detox que podemos hacer son muy variados. Tenemos el detox digital, que se lleva mucho. La gente va a los hoteles y deja el teléfono de los niños y de toda la familia para que no haya teléfono, no haya jueguecitos, y puedan tener una conversación y una vida de personas normales. Es muy importante también al cabo del día, al dejarla los... Eh, todos estos aparatos de luz azul, el ordenador, el iPad y el teléfono, dejarlo a partir de las 8 de la noche para que no cree dis, eh, insomnio, ¿vale? Eh, contacto con la naturaleza, salir de la ciudad, del tráfico, del olor a polución y al estar en contacto con la naturaleza, hacer un detox de todo lo que no es naturaleza y meterte, aunque sea en, en un parque al lado de tu casa. Y si no puedes traer la naturaleza a tu casa, pon flores, compra una planta, toca la tierra, eh, pon velas, que te dé el sol, eh, eh, abre las ventanas para que eh, haya corra el aire, pon eh, ambientadores naturales. Es decir, eh, evoca la naturaleza en tu vida o acércate a la naturaleza para hacer un detox de esa vida tan antinatural que estamos llevando, que nos lo pide el cuerpo. Las ciudades se llenan de coches a la salida los fines de semana, ya lo estamos viendo durante el confinamiento. Es un derecho eh, legítimo estar en contacto con la naturaleza. También hacer detox de ruido. Hay algunos retiros vipassana que eh, son simplemente de silencio. Hay veces que necesitamos asimilar algunas cosas y lo que necesitamos es silencio, que no entre más información. O palabras duras que tenemos que superar o noticias estresantes, las podemos cortar. Podemos ver nada más una vez al día las noticias en vez de todo el día. ¿vale? Eh, imágenes violentas, eh, no comer cuando estamos eh, viendo las noticias, es realmente espeluznante las imágenes que están saliendo. Vamos a. Está bien estar informado y ser consciente, pero no a todas las horas porque eso nos puede afectar a la salud. Eh, el, el aire que respiramos, el tabaco, los químicos en el aire, cuando nos vamos al campo, respiramos el olor del campo recién llovido, ese olor que es ancestral para nosotros. Volvemos a equilibrar a través de los cinco sentidos, del olfato, de la vista, del gusto, del tacto y del, y del oído nuestro origen, nuestra naturaleza verdadera. Otra cosa que podemos hacer para hacer un detox en casa es quitar productos tóxicos de la casa o tirar cosas que no utilizamos hacer un detox de armarios de eh, el trastero, sacar cosas, donar, eh, reciclar, eh, arreglar, tirar, eh, prestar, donar, eh, y quitar productos tóxicos de la cocina y de los productos de limpieza que son tan hipertóxicos, quedarnos con lo mínimo imprescindible y lo mismo digo de los cosméticos, eh, sacar cosas de casa, eh, la sal yodada, cosas que sabemos que son tóxicas fuera. También reducir hábitos tóxicos, es decir, si fumas, si estás tomando alcohol, intenta reducirlo al máximo posible. Durante unos días ponte a prueba, ¿para qué? Para que empieces a sentirte bien. Entonces, en el momento en el que empiezas a sentirte bien y entra luz en tu vida, la oscuridad es menor y es menos difícil, pero tienes que dar lugar a que eso ocurra. ¿vale? Eh, alejar relaciones tóxicas. A veces queremos mucho a gente que es muy tóxica y es muy difícil separarnos de ellos porque hay mucho cariño y hay mucho vínculo, pero realmente hay relaciones que nos hunden con ellos. y que nos quitan la vida y nos quitan la alegría y nos quitan y no son más que drama y, y, y gritos y mentiras y mal rollo. entonces, de verdad, eh, eh, a mí me creó un cáncer. o sea, ¿qué, qué os voy a decir para mí salir de eso fue tremendamente duro, pero estoy viva. Eh, hacer un detox de rajas y tamas. Eh, 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 cuanto más nos dejamos ir a la oscuridad, más difícil es venir a la luz. Vamos a meter poquito a poco un poquito de luz en nuestras vidas. Vamos a dejar de intoxicarnos con cosas que podemos evitar, porque a veces nos dejamos llevar. Ya tengo 18 años, ya puedo hacer lo que quiera, puedo fumar, puedo beber, puedo hacer lo que quiera y nos llenamos de porquería vamos a ser un poquito conscientes, vamos a tener sentido común, vamos a alejar esas cosas que parece que son las que son la chispa de la vida y lo que hacen es que incendian nuestra vida. vale, lo que es la chispa de la vida es sentirte bien, tener paz interior, estar contento, estar feliz. y también vamos a cambiar pensamientos tóxicos, los pensamientos eh, eh, de no puedo, no voy a ser capaz, eh, qué angustia, este mundo no tiene futuro, esto lo único que hace es llevarte más a la oscuridad. Tú tienes que darte cuenta cuando estás pensando así, decir, yo quiero un mundo mejor, yo voy a participar, yo voy a ser parte de un mundo mejor. Un mundo mejor es posible. Si no haces tú ese cambio en la cabeza, lo que estás haciendo es sumar oscuridad al mundo. Necesitamos luz. Vale. Así es que yo te invito a que hagas todo tipo de detox por muy doloroso que sea, hay que tomar decisiones, hay que tener disciplina y sobre todo crear una especie de rutina para poder dar un pasito cada día en la dirección correcta. Y también, evidentemente, aparte de nuestro estilo de vida, ayuno de comida o de líquidos. Ya sabéis que esto tiene que ser con un consultora y que os diga si eres pitabata o kafa y qué tipo de ayuno sería el más adecuado para ti y si estás preparado física y mentalmente porque a veces no todo el mundo está preparado si has tenido estás embarazada o si has tenido una enfermedad o si simplemente te sientes muy débil no es el momento de hacer un detox hay que hacer detox de otras cosas vale también el ayuno con monodieta un arroz muy fantástico que se llama Kicheri, que es tridosha sirve para todo el mundo y para prácticamente todas las edades eh, ayuda mucho, nutre muchísimo, ayuda a arrastrar toxinas o oh, el arroz rojo con eh, gomaso que también eh, lo el asiático no exactamente hay pero ese arroz rojo que es altamente nutritivo el ayuno intermitente que les viene al quien mejor les viene es a los cafa especialmente por las noches, pero cualquiera de nosotros que no hayamos digerido la comida anterior, es mejor que no comamos la siguiente hasta que no hayamos digerido la previa, que comer por comer, que es lo que se suele hacer mucho en las fiestas de Navidad y en todas estas feste festejos familiares. El ayuno personalizado, evidentemente, es el mejor porque tiene que ver no solo con tu dosha, sino con tu prakriti y tu prakruti, es decir... Puedes tener el dosa que sea o el prakriti que sea, pero en este momento puedes estar sufriendo por interacción de la estación del año. De repente de todo el calor empieza a llover, empieza a hacer viento, empieza a hacer frío y dependiendo de la estación del año que es, lo mejor es saber cuáles son los alimentos y los sabores y las rutinas que tienes que hacer de yoga, de actividades para tu cuerpo, de cepillado, si te va bien hacerlo con polvo o hacerlo con aceite medicado, qué tipo de aceite para que puedas tener el máximo de beneficios de este detox en casa. Y también, eh, bueno, el detox holístico en casa, que sería ya ayudar a hacer un detox muchísimo más amplio o eh, en profundidad y con un médico. Que, eh, con el que se hace un cuestionario muy exhaustivo, eh, lo ve en India eh, y el médico directamente te da la comida como eh, medicina, vale. Así es que también está evidentemente hacer un panchakarma una vez al año en la India. Eh, bueno, hay gente que lo hace una vez en la vida, por lo menos una vez en la vida, pero realmente deberíamos de poder hacerlo una vez al año en España, o en cualquier lugar del mundo pero por ahora no se puede porque tiene que ser supervisado por médicos y ahora mismo están todos en India. Así es que, y, y lo mismo con un rejuvenecimiento, una vez que hemos hecho un pancha karma, ya podemos ayudar al cuerpo a que deje de envejecer y que se mantenga de una manera sostenible y eh, con mayor gracia y con mayor serenidad para disfrutar de la vida al máximo y de equilibrio entre la salud física, mental y espiritual. Un detox holístico en casa también tiene mucho que ver con la estación del año. Las tres estaciones del año que ellos recomiendan son primavera, verano y otoño, siendo otoño desde el mes de octubre hasta el mes de febrero aproximadamente. Así que, ¿qué necesitas hacer si quieres empezar a hacer tú tu propio detox ayurveda en casa personalizado en la, en la medida de tus posibilidades? Yo te recomendaría al amanecer levantarte antes de que salga el sol y hacer yoga al amanecer y unos ejercicios de pranayama para eh, llenar los pulmones, estar más presente y más consciente y llenar de prana nuestro cerebro, pero también para equilibrar ambos hemisferios cerebrales. Al hacer la respiración se activan ambos hemisferios cerebrales y tendremos una mente más clara y mayores recursos para poder afrontar el día. Hacer un paseo por la naturaleza sí o sí obligatorio en silencio en la naturaleza. Y al atardecer a la puesta de sol hacer una meditación, si puedes también hacer ejercicios de pranayama, fantástico, y hacer una meditación cantando un mantra o en silencio. Parar la mente, parar la maquinaria, apagar el motor, dejarlo todo en relente. ¿Vale? Al atardecer, ya hay que bajar el motor, ya no se puede continuar con la misma actividad. Las terapias corporales personalizadas siempre van a ir de acuerdo con tu dosis, información que también la puedes encontrar en Google y en Internet, evidentemente. Pero está muy bien el cepillado en seco porque activa todo el sistema linfático y además eh, genera muchas endorfinas, que son las hormonas de la felicidad y yo posteriormente el cepillado siempre lo hago de abajo arriba y posteriormente me voy de arriba a abajo el aceite eh, en invierno aceite de sésamo y en verano aceite de coco pero bueno también esto tiene que ser más medicado y más personalizado y en invierno me he comprado una sauna portátil para tener en mi, en mi cuarto de baño, detrás de la puerta, de vapor, porque después de poner el aceite, si te das una sauna como hacen ellos, con la cabeza fuera, eh, eh, no se calienta la cabeza, que es fundamental, el cuerpo rompe a sudar y el aceite... Eh, se absorbe la piel los nutrientes que necesita del aceite y el aceite también, a su vez, el que estaba encima de la piel, chupa todas las toxinas que vamos sacando con el sudor. Con lo cual, después de la sauna, darte una ducha, lavas todas esas toxinas que tu cuerpo te ha ayudado a sacar a través de la piel y es realmente mm, refuerza el sistema inmunitario. Y lo notas después de hacer esto que estás. Mm, Mejor. Como alimento de com y comida y bebida debería de ser personalizada también para limpiar los riñones y tu intestino, con lo cual comida sádbica. Punto, no te lo pongo nada difícil, está facilísimo. Y evidentemente, si puedes, aprovecha eh, los conocimientos de Ayurveda para comer según tu tipo de constitución y tu estado de salud actual. Eh, también el descanso el relax, los paseos y dormir temprano, es muy importante ir a dormir cuando ya se ha metido el sol y despertarnos antes de que salga el sol, aprovechar esas horas de la noche cuando el cuerpo hace el mayor detox, a partir de las 9, 10 de la noche ya está sacando tóxicos de distintos órganos entonces si vamos a la cama a dormir más tarde, nos hemos perdido esos ciclos detox, con lo cual es muy importante el descanso nocturno durante el día y durante un detox también a tener paseos y momentos de relax y de reflexión para poder meditar o simplemente contemplar o disfrutar del de tiempo libre y por supuesto ir a dormir temprano hacer un detox estacional en primavera en otoño y en verano de manera natural empezar a incorporar cosas en vuestra vida y vais a ver cómo esto ayuda a que vuestro cuerpo se reajuste a la nueva estación y también, evidentemente, como no, os recomiendo hacer un detox anual y un rejuvenecimiento pancha karma de las cinco eh, terapias o técnicas fundamentales de limpieza profunda que tiene que ser hecha con la supervisión de médicos en la India, en resorts donde haya suficientes eh, medios para poder cuidarte. Así es que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Hay muchas maneras de que puedes purificar tu cuerpo y tu mente y todo tu ser. Hacerlo de forma natural y personalizada con la Ayurveda, porque nos dan distintas técnicas para tener paz mental, como despertarnos al amanecer y hacer unos estiramientos suaves. No se trata de hacer ningún tipo de malabarismos, sino de ayudar al cuerpo, como hacen los animales, a desperezarse. Hacer 10 minutos de prana llamada paz mental. Pasear en la naturaleza 20 minutos da la vida. Eh, tomar el sol 10 minutos eh, produce suficiente vitamina D para reforzar el sistema inmunitario, para los huesos, para evitar el cáncer, para evitar un montón de enfermedades que se pueden prevenir. Eh, darnos un automasaje y darnos saunas. Eh, esto debería de ser mínimo una vez a la semana, de forma permanente. Y evidentemente de forma diaria los días que hagamos un detox. Así es que ayuna, el ayuno desintoxica, desestresa y aumenta la inmunidad, comemos de más así es que por comer de menos no te va a pasar nada, pero ojo si eres bata tienes que estar bebiendo mucho líquido y ojo si eres pita no te enfades, <laughs> mejor las cenas, evitarlas que la comida a mediodía es la más importante. Vamos a escuchar más música, más vocacional, más inspiracional, música más new age, más relajante, más armoniosa. Del instrumento que te buscará con YouTube, tenemos de todo gratis. Te, también te aconsejo que cantes mantras. Coge alguno que sea muy repetitivo, que te guste la música y cántalo. Ya verás el efecto que tiene cantar mantras. No es lo mismo que escucharlo. Tiene un efecto sanador. Y si no, pues reza. O, un home, o el mantra que tú quieras o la oración que te sepas. Y también eso entra en coherencia, hace que tu respiración entre en un ritmo que da coherencia a tu corazón, que da una respiración eh, pausada a tu cerebro y a todo tu cuerpo, y eso ayuda al sistema inmunitario a sentirse mejor y a reforzarse y a recargar las pilas. En casa usa velas, incienso y aromas naturales. Haz algún tipo de ritual. Eh, que, tu vea, que tu vida tenga algo de sagrado, algo de superior, algo de mágico. Esa magia la pones tú. Entonces haz que tu vida sea especial. No esperes a que sea Navidad. Hazlo cada día. Eh, si lo necesitas, ponte un despertador a la puesta de sol y medita en la puesta de sol. Esos 10 minutos, concéete desconectar, escucharte. Y sentir el silencio. Y ver qué pasa, qué efecto tiene ese silencio en ti. Sumérgete en baños relajantes, pon velitas, tira tirapétalos, flores de jazmín, aromas naturales. Mm. Haz un detox Ayurveda en casa cada temporada, propóntelo, mételo en tu agenda, busca unos días para poder estar tranquila, decir, vale, voy a buscar un consultor que me dé inspire, que me inspire, que me dé confianza y que me ayude a hacer cinco días de detox, tres días de detox, pero hacerlo bien, ¿vale? Purifícate siempre en cada estación y rejuvenece cada año. Evita enfermedades que podemos evitar y refuerza tu sistema inmunitario. Nada más hasta aquí, os doy las gracias por haberme acompañado en este viaje de sanación que yo tuve que hacer sola, pero que me ayudó muchísimo el conocimiento de la ayurveda para poder recuperar mi salud y sentirme como nueva. Hace 10 años que no tengo ni una sola gripe y eso es porque he encontrado el gozo de cuidar la salud como lo hace la ayurveda. Así es que muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero que este, esta presentación os sirva para poder coger alguna cosita y poder verla en otro momento para coger otras cositas e ir añadiendo para tener una vida más agradable, más sana, más humana y más en acorde con todos los demás. Compartir esta información, por favor, si os ha sido útil y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.